el Museo del Prado abre las puertas a uno de los grandes pintores de la historia del arte, Jean-Auguste Dominique Ingres, mejor conocido como Ingres en nuestro idioma. Se trata de la primera muestra monográfica que se dedica a este francés en España, que no siempre gozó de reconocimiento en su época. En esta sala en la que nos encontramos pueden verse algunas de las obras maestras de toda su producción retratística. Tenemos el retrato de Napoleón en el trono imperial, que es uno de los iconos y de toda su producción, y que fue muy mal recibido en el Salón del año 6 porque se entendió que era una vuelta presunta al mundo de la pintura gótica. Las referencias a artistas como Jean Van Eyck, a primitivos flamencos, supuso un impacto en unos salones acostumbrados al triunfo de la pintura davidiana. Uno de los cuadros principales de su producción artística es la Gran Odalisca, considerado el primer cuadro donde aparece una mujer desnuda sin justificación mitológica ni literaria y que cambiaría el concepto de percepción de la belleza femenina. Uno de los críticos que se enfrentaron a la obra, Kerati, se presentó en el salón con un metro y comenzó a medir el tamaño de cada uno de los brazos, las piernas, incluso de la columna vertebral de la modelo, y determinó que para que esta mujer existiera debería vivir con 3 vértebras de más. Eso, este tipo de detalles académicos, abrieron un debate muy prolongado y muy copioso en la prensa en torno al salón que zanjó el rey Luis XVIII, reconociendo que lo único imperfecto que había en esta pintura era el tiempo verbal en el que estaba conjugada la firma de Ingres, que había escrito Ingres lo pintaba en Roma. Otro de los cuadros míticos, también procedente del Museo del Louvre, es El baño turco. Es una pintura que permaneció oculta durante todo el siglo XIX y solo en 1905 se da a conocer públicamente. Es un momento en el que los artistas de la vanguardia, un jovencísimo Picasso, pero otros muchos con él, descubren por primera vez el poder de penetración en un lenguaje acuñado por el propio artista a través de la figura de Ingres, y su capacidad para deformar y modelar los cuerpos femeninos se convierte en un punto de inspiración absolutamente necesario para justificar las deformaciones corporales que van a dar origen a los lenguajes distintos de la vanguardia. Ingres influenció a pintores españoles del siglo XX como Picasso o Dalí. Esta muestra se podrá apreciar en la Pinacoteca madrileña hasta el 27 de marzo. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.